Vamos con flexión de piernas atrás. El momento que yo sé que va a recorrer el mundo entero porque tiene un carisma gigante. Yo quiero. ¿Listos? Círculos. Hace mucho tiempo que siento algo por ti y hoy quiero decirte algo simplemente así. Te quiero cuando estás distante de ti. ¡Listo! ¡Se fue! ¡Vamos con pie! ¿Listos? Caderona,
Viene de la costa pacífica colombiana, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos con un mosaico caribeño. Vamos con una marca. Thank you.
corazón. Más fuerte para terminar. Yo veré. He cruzado. Thank you.
Bien, excelente. Vamos, cuello lado derecho. Hago una leve presión. Leve. Agüita, juguitos si lo necesitan. Bien, a algunos se les facilita, otros como que les toca más complejo, o sea, pero lo importante es... Dime, Dylan. Me está como mañana es el Día Internacional del Docente, es día libre, y se acuerda que mañana no podía ir por eso. Sí, Dylan, si algo me escribes y cuadramos con todos los pelados. Compartidas conmigo acá.
Fabián Ricardo Abreu, ¿está? Presente, profe. Listo, Fabián. Mano, no Kevin me llame. Alejandro Valle. Presente, Kevin profe. Alejandro Valle. Presente. Valentina Barrios. ¿No? Presente, profe. ¿Con quién hablo? Fabián, apaga el micrófono. Fabián, apáguelo. Ya. Valentina Barrios. Presente, profe. Listo. Leonardo Bermúdez. Juan Leonardo Bermúdez. Presente, profe. Cristian David Cardona. Presente. Listo, Joan, gracias. Cristian David Cardona. Profe, profe, él se fue a... Él tiene excusa, él habló al profe. Él se fue... Se fue de Bogotá. Listo, excelente, gracias. Él se fue de viaje. Qué rico, y nosotros acá. Ah, mentiras. Listo, sí, gracias. Profe. Vamos con Juan Diego Castillo. Juan Diego, ¿también? ¿No está? Alan Santiago Cortés. Presente. Mariana Culma. Mariana. Dylan Andrés Galindo. Presente. Amy Caterin Díaz. Presente. Helen Manuela. Presente. Laura Valentina García. Presente. Juliana Guzmán. Presente. Alejandro Herrera. Presente. Alejandra León. Presente. Alan Samuel Lizarralde. Alan Samuel Lizarralde. Juan Sebastián Monroy. Juan Sebastián Monroy. Nicole Tatiana Murcia. Presente. Santiago Osorio. Presente. Juan Esteban Osorio. Juan Esteban Osorio. Juan Esteban Padilla. Presente. Eric Santiago Pinilla. Presente. Alejandra Pinzón, Sofi. Nelson Quintero. Presente, profe. Manuela Quintero. Presente. Melanie Ramírez. Melanie. Paola Rodríguez. Presente. Sebastián Ruiz. Presente. Mariana Ruiz. Mariana Ruiz. Nicole. Dylan Andrés Saavedra. Presente. Andrés Salgado. Harold Andrés Salgado. Samuel Sánchez. Profe, presente, no me voy a activar. Juan Diego Castillo.
Listo, Castillo, gracias por avisar. Ya te quito la falda. La falda. Listo. Samuel Sánchez está. Fernando Suárez, creo que ya está retirado. Johan Steven Tobar. Johan Tobar. Ángel Uribe. Presente. Alexandra Vargas. Presente. Camilo Andrés Montoya. Presente. ¿Quién hizo falta? Hable ahora. Ok. Bueno, chicos. Permítanme porque tenía algo que enviarles. Acá. Bueno. Sí, ¿Cómo es la actividad de tipos de postura? Hay una actividad. Esa es la que les toca esta semana, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo es? Pero, no, en Classroom a ustedes les toca es danza base, ¿no? No, ¿cómo así? Danza mi cuerpo. No, mire, ¿qué le pasa a esto? Profe, yo estoy copiando lo que dice, tipo de postura, ¿sí está bien? Yo ya lo copié y ya lo envié. Sí, pero no lo encuentro. No entiendo por qué no aparece en mi plataforma. Cuando por el link de WhatsApp, me aparecieron dos Classroom. Uno nuevo que es como que dice unas tareas de danza base y otro. O sea, el que sí, utilizamos correcto. Correcto, no. Permítame. Sí, efectivamente estaba mal. Tipos de postura. Eso es lo que tienen que escribir, se los voy a enviar al chat para que lo vayan escribiendo, gracias por la verificación. Creo que ya comprendí el error, por qué razón no nos dejaba ingresar. Estaba usando otro link de otra clase de los sábados, lo siento, fue mi error. Pero bien, se solucionó. En el chat estoy compartiendo lo que deben escribir, ¿listo? Es algo muy corto, muy conciso. Les voy a dar la explicación rápidamente. ¿Solo hay que copiar eso y ya? Sí, Dylan. En pantalla tienen... Ya, listo. Lo pueden visualizar, ¿sí? Sí, señor. Entonces, permítanme, por favor. Este retenedor, ya, listo. Entonces, chicos, mientras van escribiendo, tenemos posturas corporales como introducción. Dice que la postura es la posición en la que se encuentran nuestras articulaciones habitualmente cuando estamos en una posición determinada, ya sea de pie, sentados, haciendo una sentadilla, un tipo de ejercicio, un paso en danzas, etc. La postura puede parecer algo básico que únicamente depende de los músculos y las articulaciones o del sistema óseo. No obstante, es bastante más complejo e influyen diferentes factores relacionados con estos. Los más importantes son, estos son los factores que se determinan a través de la postura o la posición corporal. Tenemos un primer factor que es la fatiga. Cuando estamos fatigados, la musculatura pierde tono y la posición corporal se ve afectada por ello, ¿listo? Como segundo, tenemos las emociones. ¿Qué quiere decir con las emociones? Es el estado anímico y la personalidad, El estado anímico y la personalidad muestran una clara relación con la postura corporal. Cuando hablábamos del estado anímico, hablamos del estado de ánimo, cuando estamos felices, tristes, etc. Nos dice que estar triste está directamente relacionado con ir con la cabeza más abajo y los hombros adelantados. Yo creo que para nadie es un secreto, que nos regañan y automáticamente nuestra postura se disminuye. Por el contrario, estar alegres y sentirse seguros de sí mismo está relacionado con llevar los hombros hacia atrás y la cabeza bien alta. ¿Listo? ¿Estoy feliz? Se demuestra.
Así mismo pasa con el miedo, pasa con emociones como la sorpresa. Yo puedo estar así, me sorprendo, automáticamente cambio mi postura, ¿listo? Otro ítem importante es la edad. Con la edad se van perdiendo tono muscular, densidad mineral, las articulaciones comienzan a desgastarse, etcétera, y en consecuencia la postura se resiente. Cuando hablamos de resiente es que es una postura caída, una postura abajo, ¿listo? Es lo que pasa, lo que hablábamos en alguna clase con el tema de los adultos mayores. Si se dan cuenta los abuelitos, si no han tenido un proceso de ejercicio, un proceso de estiramiento, sino que toda su vida han estado, no sé, trabajando, sentados, cuando llega se siente y se nota en la postura corporal. Son adultos mayores que van más encorvados, más abajo, ¿listo? También tenemos otro ítem importante que es la genética. Esta sí está relacionada con los músculos, y las articulaciones, ya que alguien con genética para tener un pectoral fuerte tendrá tendencia a sufrir sifosis dorsal. ¿Qué es la sifosis dorsal? Es cuando mi pecho va hacia adelante. Esto pasa mucho con el caso de los gimnastas, los pesistas, que al tener una preparación modifican esa postura generando una sifosis dorsal, que es el pecho hacia adelante, ¿listo? Es decir, una curvatura en la columna más pronunciada en la parte del pecho. Tenemos otra, que es el tono muscular. Está también muy relacionado con la musculatura, ya que si una musculatura está más tónica o fuerte, respecto a su antagonista se producirá desbalances posturales. Pasa mucho con los gimnastas, que se dedican a hacer solo brazo. Y en unos 5 meses están súper bien de brazos, de pecho, pero usted revise las piernas, es anatómico, ¿listo? Entonces, si usted hace gimnasia, hágalo paralelo a todo su cuerpo. Bueno, eso frente a la introducción. Acá vemos la imagen de un adulto mayor y una persona joven, es la misma persona, ¿listo? Pero primero, él siempre ha mantenido haciendo ejercicio, se logra ver en la postura. Dice, el ejercicio en general y el de fuerza en particular puede ayudar a mantener la postura con el paso de los años, ya que con él se mantiene el tono, la densidad mineral ósea, lo de los huesos, y el ejemplo que estamos viendo es de Franz Arndt, ¿listo? Para muchos el culturista con el cuerpo más estético de la historia. Él es una persona que nunca ha parado de hacer ejercicio, por lo tanto, a pesar de su edad, sigue manteniendo una postura arriba. ¿Listo? Entonces, eso es lo ideal, llegar todos a esa edad y mantenernos igual, ¿no? No hablo de fuertes, no hablo de musculosos, hablo de la postura. Bueno, básicamente eso es lo que les traía, algo rápido para terminar. Una alimentación incorrecta provoca un estrés y una tensión innecesaria que puede afectar todas las estructuras del aparato locomotor, huesos, muscular y tendones. La alimentación hace parte también de esto. La valoración de las posiciones articulares permite saber qué músculos están acortados y cuáles están elongados. Eso también es parte genética. Dice que la debilidad muscular permite la separación de las zonas donde se insertó el músculo. Por el contrario, el acortamiento mantiene más próximas las zonas de inserción. Estos son temas más anatómicos. Dice que la debilidad por estiramiento puede producir en aquellos músculos que están constantemente en estado de elongación o acortamiento, es decir, que no estiran, en aquellos músculos un estado constante de acortamiento. Ustedes están en la edad perfecta, creo que se están pasando, para el tema de estiramiento. Si usted quiere ser una persona alta, estire todas las mañanas. O sea, si quiere, mídase y haga el experimento y va a ver que en un mes usted está más estirado, porque usted está dándole la señal a su cuerpo de alargues, ¿listo? Esto es básicamente lo que traía para hoy, chicos. Luego pasamos a una parte de sifosis, lordosis, línea de gravedad, que lo veremos más adelante. Por ahora, pues, la invitación, ¿cuál es? Que empecemos a manejar una postura adecuada. Siempre, si usted ve a alguien que no la está manejando, dígale, venga, oiga, parece bien. Bueno, le está haciendo un favor. Chicos, Dios me los bendiga. Si no alcanzaron a terminar, pueden ingresar a la plataforma y ahí van a visualizar la actividad. ¿Listo? Cuídense mucho, que tengan una excelente jornada académica y un excelente día. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.
Cuídense mucho. Nos vemos. Dios los